Okay, yo guys, sorry, yo. I had to reset my game. If that keeps on happening, I'm just not gonna stream today. I'm just gonna do something else. Oh, okay, there. There it is. Qué poco que falta para que comience este partido, toda una semana esperando para llegar a esto. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. ¿Qué tal todo? Buen día, buenas tardes. Bienvenidos a este maravilloso estadio para un partido formidable. Por eso es el partido. Yep, whatever. Let's just start. Nos saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Major League Soccer de Norteamérica nos invita a un partidazo. Yeah, North America all the way. Como siempre, un placer estar acá, Fernando. Estamos en este partido ya de comienzo. Dos equipos que Mark. Y ya veremos si están a la altura de eso. No. Y continúa por el costado. No, that's clean, tackle. That's clean. En su campo. Get it. No. Ay, pinta bien. Nice. Save it. Save it. Nice. Oh, God. Oh, God. I got it. Nice. Bien por el guardameta que aleja la amenaza. Sí, lo del arquero podemos decir que decente, pero había que agarrar esa pelota, ¿eh? Corner al corazón de la no. Se pica la pelota y se jugará desde el corner. Bow. Oh, with the center. Corner, oh, corner. No. Yeah, Iron Man, you have a bunch of statues when you were in season 4. Y su victoria como visitante, este equipo está con el ánimo por las nubes. Sí, una victoria muy cómoda por 3-1, y yo creo que si lo redondea hoy con un empate, será una semana perfecta. Oh, no, oh, no, oh, no, no. Ahora, con la repetición ya quedó un poquito más claro, pero he's still missed. He's still missed. Ahí va por fuera. No. No. Está solo frente al arco. Yeah. Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Ah. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica. Come on. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. What? Está intentando por el costado. Come on, run. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del uno. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ahora lo que se viene es un saque de arco. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera. Thank you, ref. You gave him the yellow. Oh, nadie en ambonte. Se va a escapar por la línea de cal. Oh, oh, out on them. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. Ese buen centro. Bien hecho, como tenía que ser. La bocha. Run. Se quita un posible contraataque. Se viene el saque de manos. Beautiful. Hay peligro en el pase, ojo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí se viene, lo va a tener. No.
noche. Gastón Jiménez. Qué buena entrega. Thanks. Se les escapa la chimbomba. Se les escapó la chimbomba. Posibilidad de la contra, ojo. Ah, no, se le pasó. ¡Gol! Let's go. La grada te lo dice todo. Están que bailando la alegría. Un gol espectacular para abrir la pizarra en el clásico. Arriba los locales. Let's go, bro. Y tenemos la repetición. Goff is at holding and they're at Saudi. How solo Mario can they con las find múltiples them? Decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza beep, física, beep, ese desgaste beep. Que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Apenas 1-0 el partido. El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Están tratando de empatar el partido con mucha tranquilidad, eso sí, paso a paso, pase a pase. Mark. Oh no, marca, muy bien. Se metió justo a tiempo. Muy han bien. Recuperado la pelota y en zona de ataque. Se abre camino sin problemas. Una tajada tranquila para el arquero. Good. Yo no Pass sé there. Qué va a hacer este equipo para dar vuelta a este resultado, ¿eh? No se les ve a la hora de definir. Está solo frente al arco. Viene con ganas. Este chico ha levantado una pared en su arco. ¿Cómo resuelto, por favor? Desde el banco, el técnico busca un centro. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Yo, wait, let me see. Did I do a sub? No, I did not do the sub. Holy Jesus, 2-0 goal from, I don't know who, I didn't really see, yo, dummy, you go digger. Nice. Le queda todavía media hora al compromiso. Peritz. No. Y así le pega la yes. Pelota. Good. Pero prosigue. Move. Se mete en la trayectoria de la pelota. Boateng. Por el costado. Y le pega. Ah. Oh. Nada, pero sigue con vida. Of course you need unlimited heals. What are you gonna do without heels? Nothing. Come on. Carles Gil. Oh, beautiful. Ahí se viene y lo va a tener. Boateng! Oh. That could have been their dream. That could have ended their dream. Haha. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Robert Peritz. Peritz. Fácilmente se limpia el contrario. Este es para tirarse de los pelos. Increíble lo que ha fallado. La jugada que necesita. No, no. Este bueno, parece bueno y está mano a mano. Oh. Una maravillosa atajada del arquero. Se podría hablar de milagros, pero lo hizo con tanta tranquilidad que ya pasó el peligro. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. No,
fine. I earned it. I did the what's in your hand? Please don't tell me that's a is that a dance bomb? No, it's not a bomb. It'll just shoot people like into like far away. I won't do it now. I'll do it at the end of the thing in your hand. Avanza firme con el balón. Se puede venir la diagonal. Jugada desperdiciada, rechaza la pelota. My three hot dates for the day. In the center! ¡Gol! ¡Qué manera de pegarle esa pelota que va a enfrentarse! Why? How am I? How am I trash? I'm playing as New England. Que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Ahí quedó solo él y el arquero y la gloria además. ¿Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? Ya no controla la pelota. Pérez. Este buena, parece buena. No. Atajada, pero sigue el juego. Tapa el arquero, pero la pelota sigue. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Beep, beep. Let's go. Que desata el festejo. All right. And then there are other people who are bystanders. If you get as a bystander, if you find 5 potions, you become a detective. And you can wow. Yes. And then you can go and get the silly man who talks too much. And then we win, girls. What if I wanted to shoot him? Shoot me then. No, I can't. Alright, well, I'm gonna play as Rassia. No, I'm just gonna I saw it. Has anyone found any confused. Should I save it or should I? Whoa, they fixed it. Nah, I'm gonna play as Salt Lake. Whoa. Look, it's me, but... Well, it's not Misty. Look at you, handsome man right there. Let me look at you. Wait, yeah, you can go back. Oh, yep. Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos, sí, era un ambiente que hoy me parece insuperable en el planeta fútbol. Tenemos un partidazo que promete. El Fernando Palomo me acompaña, un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy tenemos más fútbol de la Major League Soccer de los Estados Unidos y Canadá. Será magnífico. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Ya está! Okay, I don't want to hear these guys because I hate the X-Men. I'd rather watch Marvel instead of X-Men. X-Men is part of Marvel. Oh! Well, then now I hate Marvel. So Deadpool's an Avenger? Daniel Royal. He's not part of the Avengers, but he is part of the Marvel universe. Nice. Clean. X-Men is not part of the Avengers. Oh, well, I'm sorry. I didn't know. Jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Go. Mira. Qué buen servicio, le deja de cara gol. Centro. I have to. Ahí se quedó la defensa. Well, I'm playing as Holly. Oh my. Saque de banda, lo harán largo. Se arma un bar. Mira. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Oh, it's Dynamite. So, just in case, do I have my uniform on tomorrow? Señores, vamos a ver repetir esta acción. I'm sorry. El defensor queda mal parado. Bueno. Ah, no, because I think those 4 is going to play in the same field as them, so. Esa pelota entró en el primer palo y nadie pudo hacer. No! Absurda pérdida de pelota. No!
se pueden poner al frente. Okay, someone's got to get that Fabio guy. So I'm meeting. Sigue ganando terreno. Yo. No deja pasar esta acción el árbitro y señala la falta. Pide el empate. Oh, glad. Okay, guys, I'm gonna take a break to do my bed. Mexico's gonna kick the crap out of. Thank you.
Come back. Oh, y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Y esta jugada siempre hay que verla dos veces, o tres si es posible, porque fíjate qué bien que le viene a los dos, que traen la pelota, el arquero solito, siempre lleva la de perder, y esta no fue la excepción. Ahora me pregunto, ¿dónde estaba la defensa? Y así nomás se le fue la pelota. Excelente movimiento, dejó limpiamente sin balón al rival. Juegan al fútbol con las manos y en ataque. Esa pelota queda por la banda. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Se les ha ido el balón. Pierden el balón. Mantiene la pelota y se acerca. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. No hay forma para detenerlo. Tres goles, siempre el rival cuando este genio toma la pelota. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Oh, let's go. What? I did this so earlier. Let's go all the way up top. Let's go all the way up top. That's so dumb. I swear I was I kicked it. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. ¿Será que se viene el gol ahora? Es así como llegamos al final de la primera. Oh, the plane's on the other side. Uh-oh. Well, let's try these portals. Okay. Which portal shall we take? I'll let you pick, ladies. I'll take this one. This one, this one. This one. Oh. Do we make it? Se mueve el balón, se mueve ya en el segundo tiempo. Arriba el New York Red Bulls. I don't know, but I'm going through this one. I trust you. Your life is in my hands because you're my first friend. Con este ataque que es tan peligroso, una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. El portero se quedó con el balón. Y a ver, Fortnite, si se ahora. No one cares, it might be garbage. Oh, Tony, where did you go? I didn't go anywhere. Oh, well, this was a bad idea. This was a bad idea. Tsunami de oportunidades en el área. Le ha pegado horrible el balón. I hear craziness, I don't see anything. Yeah, I don't see anything. I can swim off to victory. Oh, I guess, I think they escaped. Oh. No. Oh, my. Oh, let's go. Yeah. God. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Toca y toca por los costados. ¡No! Y ahí le pega la pelota. En la mente de este chico, erró mano a mano.
Que yo me robo goles, está claro, pero como este, ninguno, era muy fácil. Ok. That's on side. That's on side. Columbus all the way going to win that. Get that. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Regalaron el balón. Oh, let's go. Brillante asistencia, dejan solo. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Wait. Oh, jeez. I'm gonna make sure he's stuck in here. I like to watch him swerve for a bit. Un contratante para ver una y otra vez, ¿eh? Y acá lo tenemos. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que meter. Lo define. Gran atajada, pero sin. ¡No, güey! Un gran defensa actuando tal cual lo que es. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina, quizás. Ahí va la pelota en el área. Siga, dice el árbitro. What? I didn't even touch him. Se clava un zapatazo desde ahí y lo mete. Este jugador me parece que no tiene otro pensamiento que para el arquero y la barrera, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¡Pá! ¡All the way! Tranquilidad para parar esa pelota. El pase al palo lejano. ¡Oh! Bien hecho, como tenía que ser. ¡Dormen golazo, basta! Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce cambio. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. ¡Ojo que va pasada! Un cabezazo flojo y una tajada fácil. Pierden el balón. Estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido. Yes, nice. Entregan el balón. No, Tahu. La verdad, son un desastre. That's outside. Yes. No hay quien lo arregle. Ahí fuera de juego. That's so. Parece que el técnico va a hacer un cambio. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Yeah. Esa barrida pudo terminar en penal. Cuidado con esto, puede ser. Ojito, es una gran bocha. Se aleja el peligro del área, rechazado. No manches. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Yeah. Se acabó el partido, el equipo local se lleva la victoria. Lo único que le puedo decir, señores, que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más, pero el resultado es muy, muy apretado. Let's go, take that, take that, Fabio. Oh, Dallas is gonna win it easily.
El día iba dando sus pasos y a la hora de llegar a este partido sabíamos que nos encontraríamos con la jornada perfecta. Un día maravilloso para el partido que se viene. Soy Fernando Paloma, me acompaña como siempre Mario Alberto, que pechino en la cabina. Major League Soccer de Norteamérica nos invita a un partidazo. ¿Qué partido nos espera, Mario? Hay que tener en cuenta, Fernando, que cada vez que se juntan estos equipos hay promesas de buen fútbol. La gente lo sabe, los aficionados entusiasmados y nosotros esperando que comience ya el espectáculo. ¡Penal! ¡Penal! Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal. ¡Ojo con este pase y ahora! You're in Fortnite Island, yo. Off that piece super. No! Están llevando la pelota de un... ¡Ahí está una tajada maravillosa! ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! Franco Jara. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. Ahí está, paro, que disparo. Oh, you got the whole marble team. Qué dura barrida esto merece. Where do you see the contact? El árbitro sacando la tarjeta amarilla. ¿Será que se viene el gol ahora? The homie. Oh, fellow Daredevil, give me a second, I'm kind of low on. Ahí está. Yo. Y bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. Franco Jara. Este muere, parece muere, y está, mano a mano. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Gol! Es el gol que abre el marcador, el que mueve la pizarra. Yo no sé si el arquero le dio ventaja o qué, logró bloquear ese, el impacto inicial, el tiro bastante complicado que tenía, pero bueno, no lo pudo contener. Él dio rebote y lo aprovechó el rival para convertir. Y después de la entrada, la pelota lateral. No, you cannot add me. I don't know what that even means. I need a gun, though. Abre la cancha, quiere atacar por dentro. Well, there we go. Walked into that one. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Yeah, I need to... Recibe la bocha, la puede definir. ¡Gol! Thank you. Oh, you're very far away from everyone. I don't think you're getting... Es el gol de la igualdad. Y la pizarra por ahora 1-1. What are you singing about? Do you take singing lessons? No. Do you take singing lessons? No. Probably should. Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. Drivers in London. To where? I don't know what that means. Well, you should. It's very popular. I don't keep up with popular. Se logra meter por la banda. No, I cannot. Quiere tirar el centro. I'm too busy saving the world from Wilson Fisk. Please. Balón interceptado, no ha completado la jugada. I can't add you. It's okay. We'll have one good round. No, it's not. Franco Jara. Well, I'll be your friend for this round, so you can have that. Not you, JJ. I want
se viene acercando. Gran centro. Mandado la pelota lejos de su área. Es así como llegamos al final de los primeros 45. What? No, stop taking the match from me. Sorry, take it over here. You're good. I have anger issues. Ah, I noticed. It's okay. Everyone has to get it out sometimes. Arranca ya la segunda mitad. No hagas sufrir a la gente, señor árbitro. Que suene el silbato. Okay, you can have Dr. Doom. Dr. Tool? That's my nephew. Stop being mean. Perdieron la pelota. Okay. I was asking what he said. I wanted to kill. We'll kill eventually, don't worry. Oh, I died too. We're all ahí going viene, out. We're all going out together. Well, it looks like our friend is getting our key card. Tiene oportunidad de cruzarla. Avanza por lateral. No. Qué bien, está recuperado. I don't know if he wants to. Oh, he did it. He did it. No, come on, just come on, just. Se está quedando sin recurso, le están apurando. No, I'm my ley de la... Position. Queda todo en el olvido después de esta situación. He's a squeaky voice. Yeah, but trust me, when I turn into him, he goes so, he's so much better. Ha llegado bien. Corner, corner. Qué bárbaro, árbitro, qué bárbaro. Pendejo. ¿A dónde estás, árbitro? Estás... Solo estás caminando like los árbitros en el pinche Witsit. Ahí se viene, lo va a tener. ¿Cómo van tocando la bocha? Nice. No. El cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Todo preparado para que entre el hombre de refresco. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Oh! ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Ya, sí, ¿dónde lo quise esperar? No se entiende que alguien le pegue tan feo. Ahí va la pelota en el área. ¡Oh! Y ahora es pelota de ellos. Deja a todos en el camino y va contra el arquero. Ahí está, se define. Ahora todos a levantarse, ovación para este muchacho. ¡Qué atajada! Corner al corazón del área. Corta bien esa pelota. Esa forma de atacar que estamos viendo por los dos equipos, Fernando, me hace presumir que este partido no va a terminar en empate. Escapaba a toda velocidad, subido en un tren, se va directo a gol. Esto lo grito, esto lo grito, esto lo grito. Anota y al arquero que le regale de un GPS que se perdió. Han hecho el sueño de cualquier goleador, ¿no? Encontrar el arco vacío. Y el muchacho no lo iba a errar, ¿verdad? Bien que lo aprovechó. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico. Get it. ¿Por qué tiene ganas técnico? Oh, on side. Si lo pasa, que se cuide. Oh, my God. Le acaban de sacar la pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Cómo se exaspera el rival, es que saben que no le pueden sacar la pelota, al contrario, la juegan con tranquilidad y no la prestan.
o se empiezan a poner las pilas, o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener... ¡Falta! ¡Gracias! Desde ahí será peligroso, hay tiro libre. No lo voy a pegar. Te digo, Fernando, que es una excelente oportunidad para convertir, ¿eh? Cuidado que puede terminar en gol. Ya no queda tiro de esquina. No, no, no. Call for second player. Deciden jugar así el tiro de esquina. Ahí va generando presión en el campo rival. ¡No! That would have been our chance. Now we don't have chances. Where do you get your name, Blaze Inferno? I have no idea. Is that your superhero name? I don't know how to get the name. You don't know? Didn't you type it down on... I was thinking for a gamer tag. I wanted to be called, Shadow, but I didn't like that too much. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en este nuevo partidazo. Les saludamos con Mario Alberto Kempes. Soy Fernando Palomo. A Major League Soccer de Norteamérica nos invita a un partidazo. Será un espectáculo fantástico. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos... ¿What? Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Oh my god, that we would have been in the lead. Los jugadores deben estar por las nubes después de la victoria como local que lograron en la última fecha. ¡Qué bárbaro árbitro! 5 a 2 ante la sorpresa de todos. Ahora sí, hoy el día consigue el empate, sería bárbaro. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Defiende bien para recuperarla. Buena pelota entre líneas, hay chance. Higuaín con la posesión. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando. I believe in you, I'm sending you my good vibes. There you go. Nos fijaremos atentamente en lo que deje en la cancha y creo que va a merecer la pena. Y sí, cómo no va a ser posiblemente la clave del partido. Yo no creo que haya sido casualidad, ¿eh? Los dos. Buena bocha. Esta es una entrada salvadora. This game can be a pain sometimes. I wish you all the best luck for your next round. Thanks for leading. Ojo, con esa aparece Roberto Fabián Ayala barriendo. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Por ahí está buscando un hueco. Make sure you like the video and comment on who you want to see next. Also, don't forget to subscribe to all the Newscape Pro Fortnite channels, as well as our Minecraft and animation channels. All right, thanks. A la pelota larga y parece que va a llegar. Lo dejaron solo, ganaron bien la espalda de la defensa. Atento que puede ser esto, va al gol. ¡Gol! ¡Tra, tra, 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 tra! Ole, 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 ole. Normalmente pagando, ole. Es la víctima propicia de aquellos que saben hacer bien las cosas. Y el gol, hay que festejarlo, señores. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Parece que lo va a probar de ahí directo al arco. I did not touch it. No tiene otro. No, I got someone. I need someone. I need someone there. I need someone there. La barrera, yeah. Matías Pellegrini. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Y continúa por el costado. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. La pelota no. Sigue con vida. Gran so... Oh, around them. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Oh, that is he's got quite a sense of humor. That's nice.
con este ataque tan peligroso y una defensa tan endeble, yo no sé lo que puede pasar hoy. Y se va la pelota para saque de arco. Un gol por ahora en la diferencia del partido, y la diferencia de esta transmisión con otros es que nosotros se lo mostramos. Is there something we can do? Is there something we can stop them with? We can shoot them, but we can't. Oh, yeah, that, there, you did it. Like that. Uno se la pasa en los tres. ¡Se va! ¡Cámara! Si lo clavaba, de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de lo contrario, pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? Blaze Matuidi, Rodolfo Pizarro. ¡Oh! ¡Rodolfo Pizarro! ¡Rodolfo Pizarro! ¡No! ¡Out of it! ¡Come on, header it! ¡Out of them! ¡Rap! Off rap! If you die to a zombie, you become a zombie. But if you die as a zombie, han regalado la posesión. Last man standing wins. Let us start. So whatever. This ref is a stupid ass. Blow it! ¡Qué menso de árbitro! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Qué bárbaro de árbitro! No pensábamos que era gol, vaya atajador. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro, árbitro! ¡Qué bárbaro! ¡Ya se sale! Ahí se viene otro corner. Se viene el tiro de esquina al área. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. 1-0. You got them, but wait. I died, so I'm coming back. Oh, wait, oh, yeah. He's gotta come back. We lost Pumpkin Boy. That was comienza his name, ya right? La segunda Boy. Parte del partido. Pumpkin Boy. Paw Patrol. Alright, well, he's going to come back as a zombie. Best we prepare ourselves by splitting up. Sigue adelante, buena conducción. Posición! Posición! So, oh, so you wanna count that? Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Toma control de la pelota y está solo. Ah, damn. This fucking ref is un pendejo. Ya se viene un cambio, siempre viene bien mover las piezas. Blaze Matuidi, hay espacio suficiente para avanzar. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. Pierden el heck yeah. Fenomenal. Let's go. Come on, Red! Decide reventar la pelota. Interceptando el pase. Lo están presionando. There is no foul! Muy fuerte abajo. Esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Okay. Corta bien esa pelota. A ver. Han cedido la posesión.
Buena recuperación en zona de peligro. Buena pelota entre el onside. But still, he saves it. Fernando fue gol. Ya me parecía que no había sido gol, pero como la hinchada explotó de alegría cuando. Oh. Ojo que se puede venir la contra. Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión. O por... Este bueno aparece. No, my gosh, pinche. 4-1 now. Just for giving a center. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se la merece. So stupid. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Wow! Andas con prisa, nene. Offside. Ahí están buscando el carril exterior. Si no le sacan tarjeta después de esto, yo no sé nada entonces. Ahí está, bien sacada la tarjeta. Y ahí va el centro. Gran corte de Matuidi. Y así nomás se le fue la pelota. No está quedando nada de tiempo, pero pueden conseguir aún el triunfo. ¡Ahí está! Oh my god. El fútbol está dando un premio gigantesco a este equipo. Se están quedando en el triunfo. Y la tribuna ya dan el partido por ganado. Fíjate cómo festejan. Fue un golazo. Que no se le olvide la pelota más. El árbitro ha marcado tiro libre. Por ahora el árbitro le habla. Okay, I'm just gonna end the stream here. I'm bored already. Well, guys, this is the end of the stream. If you guys did enjoy the stream.